Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Vaya ambiente que se respira en la capital mexicana. Esto es lo que nos recibe cada vez que el club más laureado del país juega aquí. Dígame, doctor, explíquenos, por favor, quién es el jugador más completo en este partido. Álvaro Fidalgo, el Maguito, como también lo llaman, es un jugador increíble. Tiene unas cualidades impresionantes y brilla de una manera tan monumental que es difícil no compararle con monstruos del balón. Pues su habilidad con el balón, sus pases extraordinarios, su elegancia y su conducción deleitan a la afición. Para mí, este hombre es simplemente extraordinario y creo que hoy también nos va a deleitar con su talento. Ok, es interesante. ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡Atención con esta! ¡Rodríguez! La pelota milagrosamente no entró. Forzaron saque de banda. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Igor Lichnowsky se anticipa bien y lo consigue. Álvaro Fidalgo. Barragán. ¡Esta es la buena! ¡Quedó habilitado! ¡El cabezazo! El cabezazo no encontró el arco. Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. Álvaro Fidalgo. Dos Santos. La controla Valdés. Quiñones. La controla Álvarez. Álvarez. Ha recibido una buena barrida defensiva. Álvarez. Busca opciones. Le pega desde ahí. ¡Golazo! ¡Gol!
turno del Puebla para encabezar el marcador. La defensa podría haberse anticipado mejor. Estamos hablando de centésimas de segundo. Ser un poco más rápido es todo lo que se necesitaba ahí. Un despegue tempranero, justo como ellos querían, tal como lo planearon. Gustavo Ferrareis. Club América. Tiene que recuperarse antes de que sea tarde. Si no despiertan ahora, esos ataques van a seguir entrando. González. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Valdés. Esta es la oportunidad para Martín Rodríguez. Recibe Martín. Estuvieron a nada de anotar. Club América tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. Pueden contraatacar si se dan prisa. Va de un extremo a otro. Álvaro Fidalgo. Esta es muy buena. ¡Qué bien la recibió en el impacto! ¡Gol! La gente grita del estadio. Se quieren caer las tribunas. Este juego ya se equilibró. Ojo por ojo y diente por diente. Creo que antes de siquiera examinar el gol, hay que decir que lo hicieron bastante bien. Levantaron mucho su nivel de juego tras ir abajo en el marcador. Y ahora pueden empezar de cero con la autoestima levantada. Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué carambolas estaban pensando? Sigue el partido, el marcador está igualado. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol, pero de todas formas hay que arriesgar, una labor fantástica. Cuidado que esta es muy buena. Pase filtrado. Álvarez. Los equipos van muy igualados y ninguno quiere ceder. Recibe el pase en zona de peligro. ¡Qué buena bola la han colocado! Me gusta lo que están haciendo. Es ese tipo de movimiento que podría terminar en algo bueno. ¡Atención que está en zona peligro! ¡Le pegó directo! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del América! ¿Este gol será el decisivo? Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra.
se ponen adelante. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. De bueno. La intercepta sin problema. Qué buena coordinación. Milagrosamente le llega directo el balón. Pase al hueco. Se viene el gol, señoras y señores. ¡Dispara! No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Cáceres. Rodríguez. Dos Santos. La controla Fuentes. Un pase engañoso y no lo digo en el buen sentido. Angulo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Valdés. ¡Valdés! ¡Qué golpe tan artero acaba de darle! No me puedo quejar del contacto, pero ¿fue un buen disparo? Sí. Probablemente lo supo en cuanto realizó el golpeo. De bueno. Martínez. La controla Barragán. Viene avanzando decidido. Valdés. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Al tiempo reglamentario. Dispara desde aquí. Y se mete entre el balón y el objetivo. Se mete y la intercepta. Se jugó en corto. Metió el disparo. Casi les cuesta el gol. El pase fue justo donde lo quería, pero el jugador hizo muy bien en abrir mucho más el espacio. Rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Club América le ha dado la vuelta a todo y ahora el partido es completamente otra historia. Es muy complicado definir esto, por lo visto. Ambos equipos han dejado más que claro que van a caer más goles. Además, estoy convencido de que sus respectivos entrenadores les van a recordar que el próximo podría ser el definitivo. Va a ser interesante ver con qué ideas salen los equipos a la cancha para la segunda mitad. Luego de 45 minutos, el marcador nos indica 2-1. Aquí están los jugadores.
Seguimos con la parte complementaria del juego. Álvaro Fidalgo. Martín. La pasa por ahí. Rodríguez. Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres postes. Martínez. La mueve a su derecha. Cáceres. Jonathan Dos Santos. ¡Atención con esta! La juega hacia la derecha. Esto será saque lateral. Jonathan Dos Santos. Rodríguez. La controla Quiñones. Valdés. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Metió el disparo! El guardameta responde con autoridad. Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Angulo. González. La controla de buen. Martínez. ¡Va a buscar el gol! Y eso no va a hacerles ningún daño. Bueno, no se le puede culpar por intentarlo, pero la verdad es que estaba bastante forzado. Álvarez. Álvaro Fidalgo. La controla Quiñones. Quiere superar a la defensa. Angulo. La cantidad de espectadores de este partido fue de 80.600. Barragán. Va hacia el extremo izquierdo. Y lo vio venir. Llegó sin mayor problema. Martín. Esta es la buena. Un buen pase y esta podría ser la buena. La agarró sabroso. De buen. Martínez. La intercepta sin problema. Quiñones. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Qué buena salida! Martínez. Esta es la oportunidad para Martín Rodríguez. Todos están haciendo cola para intentarlo. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Cuidado, que esta es muy buena. Lo presiona con insistencia, no lo deja en paz. Barragán. La juega a la derecha. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Abre la jugada completamente. Martínez. La controla Barragán. Pelota a la derecha. Está solo, la puede recibir. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Álvarez. Allí la recibe. Valdés. ¡Qué buena bola le han colocado! Nada, rápidos en el contraataque.
En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse y al final se desesperó. Se está realizando un cambio. Club América consigue su segundo córner, mientras que su rival... ¡De cabeza! Les faltó precisión con la cabeza. Angulo. Sansores. La mueve a su derecha. Mete el trazo largo al otro lado. El equipo cuida el marcador para sacar los tres puntos. ¡Impacta al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Qué golazo! Es posible que estemos viendo otro clásico. No quiero ni adivinar lo que podría ocurrir. Y sin duda pasará la historia como uno de los goles más fáciles que ha anotado. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Bueno, esto demuestra lo que la determinación puede conseguir. No queda mucho tiempo, pero si tuviéramos que elegir a un ganador ahora, no hay duda de a quién apoyaría. ¡Impactó el balón! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó a portería. Recorrió muchos metros y al final la falló. La juega hacia la derecha. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensa. Habrá córner. Impactante cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Hay que echarle más ganas, que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. Qué bien la paró. Martín. Dos Santos. ¡Peligro! Qué buena bola le pusieron, la verdad, y terminó en disparo a portería. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la... ¡Ahí está el pitazo final! Nadie pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido, en general, magnífico. Estoy impresionado, doctor. Los equipos se van sin haber visto una sola tarjeta. Algo inusual, pero muy bonito. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Muy agradecido, señor Martinoli.